Aspettiamo che si siedano tutti. Intanto buongiorno. Buenos días y bienvenidos a este encuentro de la edición 39 del Meeting de Rimini. Yo soy Claudia, estudio al último año de Letras de la Universidad Católica de Milán y el encuentro de hoy tiene como título el gusto de crear desarrollo y está dentro del ciclo de Luciano Violante con el título Ser Italianos. Tenemos con hoy a Cucinelli, que no tiene necesidad que lo darle una presentación. Lo saludamos. Estamos muy contentos que esté con nosotros hoy y así podemos hablar de él, de su trabajo y del tema de este ciclo, es decir, de ser italianos y de cómo esto se ve en su experiencia personal y también de trabajo. Para iniciar y para entrar de inmediato en el tema del encuentro, te pido que nos cuentes a lo largo de tu vida qué encuentros, qué puntos, qué hechos han determinado tu conciencia de trabajo y lo que tú defines capitalismo humanista, porque tú inviertes en un valor del territorio y de la territorialidad bien preciso en el lugar donde tú trabajas y mucho sobre los elementos humanos. Quisiera preguntarte, en una realidad económica que invierte sobre las ganancias, tú en cambio parece que estás interesado en otro tipo de ganancias y sobre todo en razonando en términos a largo plazo. Por eso quisiéramos que nos cuentes en el marco de este ser italianos. Entonces, este es el tema. Vine a esto. Son años que vengo a este meeting, pero cuando Violante me dijo que el tema es ser italianos, yo vengo aún con más placer, porque tenemos necesidad de recomenzar desde lo que somos. Mirad, os digo una cosa muy bonita y después voy avante. El otro día estaba en Siracusa, es esta gran ciudad. Yo leí que en Siracusa había Eclatone, vivió Eclatone en el 400 antes de Cristo, y este los llama más o menos italianotti. Estos italianotti que se ven más o menos dos veces, comen un poco, dos veces al día y nunca quieren ir a dormir sobrios. Después, en el 60 antes de Cristo, en cambio Cicerón dice que la ciudad más bella de la Magna Grecia es Siracusa. Entonces, para que veáis qué cosas especiales tenemos. Entonces, vengo con gran placer. Obviamente, la edad media es bastante joven y eso es una cosa muy fascinante. ¿Por qué es fascinante? Digo dos cosas y después parto del concepto de base. Es fascinante porque nosotros hemos cometido dos grandes errores con vosotros, los jóvenes. También, el primer error que hemos hecho es que os transmitimos la obligación de tener miedo. Jamás ninguna generación, jamás ningún papá ha transmitido a sus hijos la obligación de tener miedo. ¿De qué cosa tenemos que tener miedo? Mis papás sufrieron la guerra, el hambre, la dictadura. Y el segundo error, que es más importante, os transmitimos esta idea que si no estudias tienes que ir a trabajar. Echamos la culpa al trabajo, las penas de no haber estudiado. Pensad qué cosa grave hemos hecho. Y ahora tenemos que repartir desde algo nuevo. Sí, dos palabras sobre la vida para que podáis entender esta idea. En la primera parte de la vida nosotros trabajamos como campesinos. Hasta 15 años uno era un niño, éramos una gran familia, cerca a nosotros estaba otra familia, entonces nosotros éramos 13, ellos 14, pero la cosa más fascinante era la memoria de este nonno, simpático, delgado, que
de este abuelo que luchó en la guerra, que nos contaba muchas historias de la guerra y él no nunca nos habló con alguna expresión fea de la guerra. Nosotros no tenemos la luz en la casa y pues eso, cuando no tienes la luz, el ojo se mira al cielo. Y él decía que Dios nos mande el viento justo, el sol justo, la nieve justa, que Dios nos mande lo que es justo. Y desde ahí comencé a percibir lo que podría ser el valor de la justicia, el valor de lo que podría ser este gran tema de la vida, que es el provecho y el don, que el ser humano tiene que en algún modo balancear desde de una parte el provecho y de la otra parte cómo se le puede redonar a la humanidad lo que se ha ganado. Entonces, trabajando la tierra teníamos un pequeño poder, pero era muy preciso. Trabajaba con los bueyes y mi papá me decía, atento, que uno de los dos bueyes tiene que permanecer sobre el surco. Y entonces yo decía, ¿por qué tienen que ser derechos? ¿Por qué son más bellos? Puedes entender, esta es la idea, la cultura italiana del bello. Cuando la gente fascinada en Italia ve a este campesino que mientras araba la tierra, mira los surcos y el campesino le dice, ¿qué miras? Mira los surcos. ¿Y por qué los miras? Porque deben ser derechos. ¿Por qué? Porque son más bellos. Y Goethe permaneció fascinado de nuestra cultura. Era un cuento sobre Goethe. Nosotros también, incluso viviendo en el campo, teníamos esta cultura de la belleza. Por esto, el otro momento particularmente bello de la vida en el campo, que todavía me fascina, porque yo nací y vivo en un pequeño pueblito, eran las fiestas de Navidad. Cuando se acercaban las fiestas de Navidad, el campo se para, más o menos hacia el 15, 20 de noviembre. Después, durante las fiestas de Navidad, se mata y el marrano, se hace el óleo, el aceite, el vino. Entonces, cuando mi tío y mi abuelo regresaban después de haber hecho las cuentas, no nos decían ganamos esto o ganamos esto más o menos. Nos decían fue un año más o menos mejor, el aceite fue bien, y esperamos que Dios el año entrante nos ayude y vaya mejor. Entonces, podéis ver con qué idea crecimos, con esta idea de la ganancia justa, de la ganancia esperando que el cielo en algún momento nos mande algo mejor. Y esto no, le transmitimos a nuestros hijos la idea de ser personas buenas. Por ejemplo, mi papá no estudió nada, incluso ahora que tiene 97 años, ¿qué cosa nos decía a nosotros? Que éramos tres hermanos y un primo. A mí me decía siempre, tienes que ser una persona buena. Y yo decía, papá, siempre, ¿por qué me tienes que decir las mismas cosas? Y entonces él le decía, ¿por qué me dices siempre las mismas cosas? Y ahora que tiene 97 años, todavía me dice cosas muy bonitas. Perdón, ¿tú quieres ser el más rico del cementerio? Yo le digo, no, papá, yo quiero un cementerio pequeño. Y mi padre me dice, recuérdate que las deudas trabajan incluso el domingo. El otro día me dijo, yo no entiendo nada de dinero, pero es importante que los ingresos sean más que los egresos. Pensando bien, es una gran inteligencia. Esta idea de vivir respetando la dignidad del hombre. Nosotros en el campo vivíamos bien, no teníamos la concepción del dinero. No sufrí el hambre. Pero en cambio, cuando fuimos a vivir en la ciudad y él fue a trabajar en una fábrica, mis hermanos también venían ofendidos, humillados. Yo tenía 15, 16 años y ver a mi papá que un poco lloraba porque estaba humillado, te preguntabas, ¿qué es esta vida? ¿Por qué tiene que ser humillado el ser humano? Él no se quejaba ni del dinero, ganaba poco, ni del trabajo difícil, porque
hacían prefabricados en cemento armado, entonces era un trabajo difícil, pero él solo se quejaba que lo ofendían. Entonces allí comencé a pensar que no sabría qué cosa habría hecho en la vida, pero lo habría hecho para la dignidad del hombre, porque mirad, yo creo que el hombre tiene necesidad de una dignidad, incluso esta necesidad es primaria, viene antes que la necesidad del pan. La dignidad es una cuestión clásica de respeto, de estima. Entonces, yo iba a la escuela en Perugia y sabéis que los ciudadanos, nosotros como éramos campesinos, veníamos vestidos mal. Mi tío me cortaba el pelo. Entonces, cuando íbamos a la escuela, había una gran diferencia entre un campesino y un ciudadano. Ahora no existe esta diferencia porque tienen el mismo teléfono, se visten del mismo modo, pero. Y mi compañero de escritorio, yo siempre me he divertido mucho, siempre he hecho tantas bromas, tantos chistes, pero después hablaremos del valor de las bromas, del buen humor, del valor de la sonrisa. Entonces, se acerca a mí este niño, es 16 años como a mí, y me dice: todos los días me he robado la merienda. Y a mí me costaba porque mi mamá me decía, te dejaste que te robaran la merienda. Entonces, un día le dije a mi mamá, prepárame dos meriendas y compré un tubo y allí puse las dos meriendas. Y entonces, en la escuela, esta mañana yo le dije, veamos quién nos roba la merienda. Con un término muy particular en italiano. Hacia las 10, estos dos, uno de ellos dice, oh, ¿puedo ir al baño? Y entonces, desde ese día no nos robaron más la merienda. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se debe ofender el ser humano? Este chico a 16 años perdió su mamá. Y entonces, ni ese chico, ni yo. Ese chico a los 16 años no tenía el dinero para comprarse la merienda. Por esto lo hacía. Entonces, de los 15 y a los 25 años no hice nada en la vida. Veo algunos geómetras. Yo me diplomé, me gradué en el 71 y no hice nada. Y yo tenía el 6 político. ¿Qué es el 6 político? Que uno no estudiaba y tenía el 6, hice la escuela de geómetras. Pero fue un momento fascinante. Hacíamos estas reuniones. En noviembre se ocupaba siempre la escuela, 6 o 7 días, porque la escuela comenzaba el 1 de octubre, perdón. El 4 de octubre era fiesta, San Francisco. Y por el 10, 15 de noviembre se ocupaba la escuela. Ocupar la escuela era bellísimo. Muy, muy hermoso. ¿Por qué? No se sabe. Entonces yo, a mis hijos, cuando ellos iban al colegio, yo les decía, tenéis que ocupar la escuela. Mis hijos me preguntaban, ¿qué es? Y yo les decía, no lo entiendas, ocupa la escuela. El presidente venía a escuela conmigo, entonces por eso se sabía. El presidente venía a escuela conmigo, me llama al trabajo y me dice, oh, hola, ¿cómo estás? Tengo tu hija delante de mí con sus amigas que quieren ocupar la escuela. Oh. Ma, ¿cuántas veces la hemos ocupado nosotros? Déjasela que la puedan ocupar ellas. Pero le dije a mi hija, ojo, porque si dañas algo, porque nosotros tenemos que tener el respeto por la institución, por la custodia, por la alegría, nosotros ocupábamos la escuela, pero no hacíamos, os aseguro, ningún daño. Esta era la idea. Incluso ocupando la escuela, era de algún modo agradable porque estábamos en el gimnasio, hablábamos de mujeres, de filosofía, de matemática, de religión, de grandes ideales. ¿Por qué os digo grandes ideales? Porque nosotros tuvimos unos 30 años de crisis de civilización. Yo no hablo de crisis política o de crisis económica, sino de crisis de civilización. Los grandes valores del hombre, la política, la familia, la espiritualidad, la religión, se enfriaron. Y entonces tenemos que repartir, tenemos que considerar que estamos en un momento de renacer.
¿Sabéis por qué hemos tenido estos 30 años? Según yo, porque nos educaron que se puede gobernar la humanidad solo con la ciencia, y esto no es posible. A un cierto punto, para gobernar la humanidad, tiene siempre necesidad de Apolo, del genio, y de Voltaire y de Rousseau. El genio y el loco de Rousseau, que con su romanticismo funde cualquier idea que parte desde la mente y pasa por el ánima, es seguramente una buena idea. Entonces, por esto nosotros jóvenes tenemos, de ahí tenemos que repartir. Pero, ¿cuánto es especial Italia? Ser italiano, yo estoy orgulloso de ser italiano, siempre, desde cuando era niño, cuando mi nono, mi abuelo me contaba la guerra, o cuando mi papá, incluso ahora que soy grande. Por ahora os puedo decir que somos distintos de los demás. No, no quiero menos, me lástima por los extranjeros, pero somos así. Una universidad me llamó hace unos años, la número uno o dos al mundo, a hablar con 10 genios. Y yo encuentro estos chicos, por amor de Dios, 2 horas, y después los profesoras me preguntaron, ¿qué cosa piensas? Yo les digo, sí, seguramente serán genios. Pero una vuelta por Nápoles, 10 días solo, se la haría hacer. ¿Por qué me miraban estupefactos? Es verdad que yo no estudié nada, pero San Benedicto en el 500 cae el imperio y él construye la Europa espiritual y religiosa, que después la política la hará San Carlo Magno. Hacia el 900, el 1000, nosotros inventamos el doble carril y el único senso. ¿Cuál es el más grande artista de la humanidad? Dante. ¿Cuál es el primer arquitecto de la humanidad? Nuestro toscano que hace la cúpula. Es el primero. ¿Quién inventó el piano, la viola, el violonchelo? Nosotros. ¿Quién empezó a comer con el tenedor y la servilleta? Nosotros. ¿Quién comenzó a dar la mano? Nosotros. Alrededor del 1200. ¿Quién inventó el beso francés? Que fue una buena invención. No sé cómo se besaba Pría. Yo siempre me he preguntado cómo se besaban prima. Antes. El famoso baja la francese. Perdón, pero el famoso beso francés es Caterina de Medici, que encuentra a Enrique II. Ahora se llama beso francés, pero según yo creo que Caterina puso la lengua. Yo creo que el beso con la lengua nació con Caterina, que hizo una buena invención, de por Dios. Genial, hay que darle un premio. Nosotros los jóvenes, ¿de qué cosa tenemos miedo? Le decía a la chica antes, he dado muchas vueltas y al final regresé. Ah, fuiste a Ámsterdam con ese sol todos los días, con esa alegría de vivir que no sonríe nadie. Entonces, daos una vuelta por el mundo y confrontaos. Pero aquí hay también un auditorio, unos más grandes. ¿No creéis seriamente que somos el mejor estado social en el mundo? Sí, seguro. Una grande tasa de humanidad como tenemos nosotros. Cualquier ser humano es curado, es tratado de la misma manera en cualquier hospital. Yo mismo estoy muy orgulloso de ser italiano. Yendo cuando vas, cómo te miran, cómo te tocan, pues, después todas las bromas. ¿Cuál es el otro pueblo que hace bromas como nosotros? Nosotros en Umbria hemos escuchado a Lorenzo el Magnífico cuando después de siglos de medioevo, ¿quién quiere ser feliz? Que lo sea, que de mañana no tenemos ninguna certeza. Y allí comienzan las bromas, los chistes, el amor por la vida. ¿Por qué jóvenes sois, estáis así de asustados? Pensad cómo tratábamos hace 30 años a los gays, a los niños, a las mujeres. Oh, hace 60, 70 años las mujeres no votaban. ¿Me explico? Entonces, estamos en un mundo fascinante. Podemos, pero, ser abiertos al mundo. Es más, yo creo que
La cosa más grande, más el discurso más bello del mundo lo hizo Pericles en el 490 antes de Cristo, cuando él dice: nosotros en Atenas hacemos así. No es que te dice qué cosa tienes que hacer tú, te dice qué cosa se hace en Atenas. Fuimos habituados a respetar las leyes, bla bla bla. Nosotros en Atenas hacemos así. Y después, ¿sabéis cómo termina este discurso bellísimo y muy corto? Dice: nuestra ciudad está abierta al mundo y no sacamos a nadie. Nosotros en Atenas hacemos así. Entonces, ¿de qué cosa tenemos miedo? El próximo año son 800 años que San Francisco y San Benedicto, hay una buena relación, porque nosotros nacimos con los santos y entonces lo pusimos ahí delante de la iglesia, porque incluso en la noche le puede decir San Benedicto, dame una mano. Incluso este es un modo alegre, jovial, para hablar con la creación. Cuando Confucio dice: a 15 años pensé seriamente en el estudio, con 30 años era un hombre completo, en 40 años tenía mi equilibrio, a los 50 años resolví mis problemas con el cielo. Oh, mirad que resolver los problemas con el cielo no es una cosa pequeña. A los 60 años no hay nada que me turba. A los jóvenes hay algo que nos tormenta. La novia o el novia lo encontramos nosotros porque tenemos los amigos. La casa os la compramos nosotros, dicen los padres, porque tenemos dinero. A nosotros nos gustaría que vosotros hicierais la universidad que queremos nosotros, pero no queremos que vayáis a ese país. Escuchad cuando os hablamos de los ideales, del deseo de soñar. La mamá de Alessandro Magno le pregunta: ¿por qué miras el mar? Porque quiero conocer los confines del mundo. Partamos de este hecho. En 1937 fue condenado a muerte, y andarlo a ver, porque tiene una fuerza inmensa, Pavel Floresky, este ruso que fue condenado a muerte. A un cierto punto dice, entendió que estaba cerca del final y escribió: amados hijos, cuando el alma se siente pesada, cuando seáis humillados y ofendidos, salid y mirad el cielo y las estrellas y todo se equilibrará. ¿Tenemos el coraje de ver juntos el cielo y las estrellas? Sí, tenemos que regresar a hacer esto. Y entonces, de aquí me gustaría que nosotros repartiéramos. Vosotros os educaron en los últimos 15 años. El gobierno dice que el 97% de las startups fracasan. En un tiempo se llamaban ideas de... ¿Por qué tenemos que hacer solamente startups de servicios? Nosotros un tiempo éramos el primer pueblo de manufacturas en el Italia. Éramos el segundo en Italia. ¿Por qué tenemos que hacer solo estas compañías de arranques, empresas de arranques, que cuando comienzan están ya muertas? Podremos trabajar sobre la manufactura. El mundo entero está fascinado de nosotros. Hay una condición que entendimos, que no podemos producir manufacturados normales porque el mundo no les quiere de nosotros. Y en esto Internet cambió la humanidad. Si de una parte Internet fue un gran don, incluso aquí tratemos que esta conexión no nos robe el ánima que el creador nos dio, el alma que el creador nos dio. Porque el hombre nace con ese mal del alma por naturaleza. Y ahora que esta conexión constantemente nos vuelve más pesado el mal del alma, es muy fuerte. Nosotros tenemos que tener el coraje de gobernar esta tecnología, porque no nos puede robar el alma. Mirad, yo creo que la tecnología es un don que la creación nos dio, pero si no la gobernamos es difícil. No hablamos casi con nuestros hijos. El otro día estaba en el mar con mi familia, habían otras dos familias ahí,
estaban todos, todo el tiempo mirando el teléfono así. Y entonces, a un momento yo me pregunto, ¿podemos gobernar a la tecnología? ¿Por qué tenemos que ser conectados en la noche y en la mañana siempre? Nosotros en la empresa somos 1700 y no se puede. Tú comienzas a las 8, a la 1 se tiene el almuerzo, a las 5 sales. No se puede estar conectado. No puedes estar conectado cuando tienes a trabajar. ¿Por qué yo tengo que robarle el alma con la excusa de que puedo estar en la casa pero estoy conectado? Este es un gran tema y con un gran placer fui huésped el año pasado en San Francisco a hablar de esto, de tecnología y humanismo. Este año me invitaron, me gusta la idea de hacer la apertura sobre tecnología humana y privacidad. Nosotros tenemos que conservar nuestra privacidad porque el ser humano tiene una vida pública, una vida privada y una vida secreta. No quiero imaginar qué cosa se puede pensar como vida secreta. Es simplemente una vida secreta. Lo que nuestro compañero de viaje, es decir, el teléfono, no lo permite. Y nuestra vida privada será una vida que el teléfono no puede conocer. Yo quiero una vida normal. Nosotros tenemos necesidad de personas buenas, normales, pero ¿cuántas personas que no son buenas conocéis vosotros? Pocas. Esto quiere decir que la civilización está hecha de personas buenas, sobre todo ustedes los jóvenes. Todos estos profesores que os transmiten este miedo. Pero en el captar el segundo, Robbie Williams, en el Carpe Diem, Robbie Williams, ¿qué cosa nos enseña? Estos profesores que tienen una edad, que una avanzada edad, que un día les duele la espalda, con una mujer, con maridos, gente que está cansada, sin confianza. Vosotros no los escuchéis. Tenemos necesidad de personas normales, buenas, que tienen una visión de la vida, de una vida bella y normal. Nosotros queremos tener una vida bella, hermosa y normal. Queremos trabajar. San Benedicto nos educó a sus monjes cada día con el estudio, con la oración, con el trabajo, en modo equilibrado. Dice que el responsable de los monjes después de la muerte tiene que ser exigente, rigoroso, dulce, exigente y amable. Es algo difícil, pero nosotros tenemos que tener el coraje de repartir desde allí. Pero vosotros no estáis de acuerdo conmigo que estamos viviendo una especie de renacimiento. Yo estoy convencido que hay un renacimiento espiritual, moral, religioso, humano, ético. ¿Estáis de acuerdo? Los jóvenes son un buen seño de esto. Y entonces, desde mañana en la mañana, tratemos de hacer el 5% más. Porque no es verdad que por culpa de alguien, hacer algo no se puede. Los griegos a un cierto punto decían, si la puerta de tu casa está limpia, entonces tu ciudad estará limpia. Entonces, nuestro deber es dejarte una ciudad más bella de la que tuvimos en herencia. Pensad el concepto de la custodia griega, cómo era fuerte. En la constitución, en el 1309, decía, el deber de quien gobierna es de cuidar máximamente la belleza para que ésta atraiga los extranjeros para prosperidad de los ciudadanos. Podemos tener cuidado de nuestro lugar de trabajo, tenemos que tener cuidado de nuestras ciudades, de nuestras periferias. Nuestras periferias tienen que volver a ser amables. El 70% de los seres humanos vive en la periferia. Y si por culpa de alguien crecimos, que teníamos necesidad de trabajar y nos agrupamos, ahora tenemos la necesidad que esas periferias regresen a ser mejores, con una calidad de vida mejor, con un mayor bienestar. ¿Estáis de acuerdo? Ahora tú me tienes que hacer la entrevista. Tienes 25 años. Dejemos que haga alguna pregunta a ella, porque ella es simpática, joven. Pero habéis capito que... Pero han entendido que debemos salir de aquí convencidos de que vivimos en un mundo mejor, ¿no? El mundo mejor seguro de la historia del mundo.
Seguramente hay mundos mejores, eso sí, pero nosotros vivimos en un mundo diferente, en algo diferente con respecto al pasado de nuestros antepasados. Es que he comido una piadina muy salada, entonces tengo que seguir bebiendo. Perdónenme. Porque aquí con noi ci sono tre studenti. Aquí tenemos con nosotros tres estudiantes del Politécnico de Milán de diseño de moda que han preparado junto conmigo este encuentro y estábamos interesados en que fueran ellos los que plantearan las preguntas. Entonces, adelante. Ya 49 años, giovane. Con vuestro rector de 49 años, joven, ¿no? Buenos días. Queríamos preguntarle, ¿cuál es el valor de la moda para el individuo y para la sociedad? ¿Por qué también aquellos que no trabajan en este sector y no están apasionados de la moda deberían preocuparse en cómo se visten? ¿Y por qué no se trata de puro esteticismo? Yo no he venido aquí para hablarte de moda, he venido aquí para hablarte de grandes ideales, ¿eh? Cuidado, este es un hecho seguro. Hace 2000 años Adriano va al Senado y dije, ay, pero ¿cómo estaba vestido aquel senador? No estaba vestido muy bien, ¿no? Eso significa que la moda es algo que pertenece a nuestras vidas, pero ahora tenemos algo nuevo, Internet. Esto significa que tú te pones algo para ti o alguien lo hace por ti. Después, por la noche, quiero ser vestido o seré vestido de forma diferente. Entonces tenemos el cuidado por la estética y esto es y seguirá siendo siempre importante. No es importante solo hoy, lo era también hace 3.000 años o con los griegos. Las cosas no han cambiado para nada. Claro, lo que me gustaría es que encontráramos un poquito de humanidad. Eso sí, cuando yo iba al colegio yo me vestía como un campesino, pero claro, también ahí vemos que yo he tenido suerte en el ámbito de la moda, pero cuando yo tenía 8 o 9 años, mi mamá me dijo, mira qué pantalones más bonitos. No, no me ha llamado el verde. Y eran verdes. A mí nunca me ha gustado el verde. Nos regalaban un par de pantalones largos en invierno y un par corto en verano. Aunque teníamos 13 o 14 años, nos daban los pantalones cortos y yo los escondí detrás de mi casa, debajo de la tierra. Y mi mamá me dijo, ¿pero dónde están los pantalones negros verdes que te he regalado? Yo dije, pero yo qué sé. Entonces voy y ahí en el agujero, en el hueco, debajo de la tierra pongo mis pantalones. Aunque veo que ahora el verde está de moda, pero cuando lo veo ahí es que no me gusta, me siento mal, porque si no estás moreno, aquellos que se visten de verde piensan que están muy guapos, pero no sé, Tú estudias moda, sabes que nosotros tenemos siempre que ser especiales, rigurosos, amables, tenemos que tener cuidado, nos tenemos que cuidar. Y estos son pequeños detalles que pertenecen a nuestra cultura, como también en el Renacimiento, como eran súper curados y cuidados. En la ciudad de Siena de 1300 también era como la Nueva York de hoy día. Entonces nosotros somos un pueblo especial. Lo siento si alguien piensa, o por lo menos no sé, que no es italiano, no se siente muy italiano. Muchos dicen, nuestros hijos quieren irse al extranjero. Claro, tienen que ir al extranjero porque deben compararse con los demás. Ustedes van a Australia y vuelven después de 2 días. Cuando yo era muy joven, con 20 años más o menos, un chico que vivía cerca de mi casa se fue a Australia. Después de 64 días de barco, de viaje en barco, pensaban que nunca más habría vuelto. Y todo el barrio lloraba porque era un hombre al que habríamos perdido. Ahora van a Australia y después de 2 días se vuelven para Italia. Tenemos miedo a ir afuera. Van a Londres, estoy contento, ¿Van a hacer los camareros en Londres? Pues vale, podemos ser también camareros en Rimini, en Italia, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podremos volverle a dar la dignidad al trabajo? Pensemos en Lorenzo el Magnífico, que era un genio, súper listo. Miguel Ángel, con 15 años, se pone ahí sentado y Marsilio Filósofo estaban todos ahí en la misma mesa. Pero él le da el mismo valor a todos ellos. Miguel Ángel era muy pequeño, tenía 15 años, era simple, pero este personaje le da el mismo valor a los todos a pesar de su nivel social. Eso es lo que estamos intentando hacer también nosotros con los colegios donde se hacen diferentes trabajos. Entonces tenemos que volverle a dar valor a Italia.
Tenemos que volver a respetar las reglas. Aunque decimos, respeta las reglas más que tus padres. A veces nos gustan las reglas, a veces menos. Fui a un encuentro, un meeting, durante los días difíciles del banco Monte dei Paschi di Siena. Y dije, pero el primer banco lo hemos creado nosotros, los italianos. Hemos sido nosotros los primeros que hemos hecho la letra de cambio. Y si por 10 años ha habido personas que han sido menos capaces, ¿por qué nos debemos sentir deprimidos así? Entonces, es aquí que vemos que muchas personas sienten que la vida es difícil, dura. Claro, nunca hemos ido a un país como Francia, donde políticamente había un solo gobierno. Nosotros teníamos las pequeñas repúblicas, pero esto nos ha dado una cultura. Tú vas en un pueblo, encuentras algo, después vas a una ciudadela, encuentras algo diferente. Y esta es nuestra cultura italiana, muy variada. Pero ante todo, tenemos el respeto. Ma certo hanno qualche domanda anche. Sì, ah, ecco, questo è tu con l'orecchino. Te iba a decir que estás manchado debajo de la nariz, en cambio veo que es un pendiente. Ay, 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 ay. Bueno. 110 lode. ¿Sabes con cuándo se han graduado? Con el máximo. En Italia es 110 cum laude, lo máximo, ¿eh? Pero bueno. He estudiado 16 o 17 horas al día. Esto no significa que he estudiado 16 o 17 horas al día y he entendido menos la vida. San Francisco dice, el arte de hacerse querer por los demás, hay que entender también este tipo de arte. A veces no lo entendemos, pero esta es un arte italiana también. Bueno, muchas gracias. En un mundo en el que pocos pueden permitirse el prêt-à-porter, vemos que todos compran la moda rápida, fast fashion, porque lo que queremos es un producto que llegue rápidamente y que sobre todo pueda ser accesible. Entonces, ¿cómo es posible defender la tradición italiana? Pero sobre todo, ¿por qué tenemos que hacerlo? De ser así estaríamos estropeados, ¿eh? Porque pocos compran fast fashion, esta moda rápida. Yo no lo pienso, en cambio. Pienso que nosotros los italianos sabemos que Internet ha cambiado al mundo. Hemos reequilibrado el mundo laboral. Para nosotros los italianos ya no es posible producir cosas de nivel bajo. Entonces debemos producir manufactura más alta o por lo menos de nivel medio alto. Entonces, esta es nuestra característica. No es verdad que todos compran algo así. ¿Han leído un documento importante en el que en 2016 se han producido 80.000 millones de vestidos? 10 años antes, 40.000 millones, la mitad. Entonces, significa que ahora hemos creado equilibrio. Yo, en cambio, creo que vosotros los jóvenes estáis volviendo a comprar menos. Esto no vale solo en el mundo de la moda. Epicuro dice algo muy bonito. Dice que el ser humano tiene dos problemas grandes que debe resolver. El primer problema es el mal del alma. Y ese lo puede curar solo a través de la filosofía en la búsqueda de la felicidad. Y el segundo elemento es utilizar todo lo que la tierra te da. Vosotros, los jóvenes italianos, habéis sido los primeros que han entendido el valor de uso de las cosas y de no consumir. Oye, que hace 40 años no se hablaba de consumo. Hace 40 años un ser humano no era un consumidor. Yo no lo soy. Yo quisiera ser una persona que utiliza las cosas que me da la tierra, la creación. Por tanto, vemos que vosotros, los jóvenes, tiráis muchas más cosas con respecto a las que tiramos nosotros. Vuestros frigoríficos con respecto a los nuestros de hace 15 años son un poco diferentes. Por tanto, ha habido un cambio hacia un sistema mejor. Entonces, os digo que para Italia debemos producir productos especiales, eso sí, pero en la forma en la que trabajamos, en nuestra manufactura, en nuestra forma de ver y de vestirnos, esto tiene... le damos un toque especial. Entonces, somos los primeros en el mundo que presentan una manufactura especial y de nivel alto. Por tanto, yo no me preocuparía. Entonces, no es verdad que todos van a comprar el fast fashion. De ser así, estaríamos arruinados, pero no es así. Los jóvenes compran poco y eligen cosas específicas. Todos los que compran ahora generalmente se informan.
¿Dónde está producido esto? ¿Cómo se ha producido esto? ¿Cómo se porta aquel que ha producido esto? Y esto es muy interesante porque significa que yo voy a ver cómo te portas, cómo tú les tratas a tus asalariados, cuánto ganas, cuánto ahorras. Quizás si tú ganas demasiado, yo no compro. ¿Tú comprarías algo de alguien que gana demasiado? Pues no. Entonces aquí vemos el tema de las ganancias y lo interpretamos de forma justa. Y esto no es fácil de interpretar, pero el provecho sano, las ganancias sanas, la calidad de la vida, el crecimiento sano, el respeto sano, el hecho de las cosas simples, esto sí, debemos encontrar el amor por la vida simple. El mundo de la El mundo laboral, sobre todo el de la moda, es extremadamente exigente y competitivo. Y las relaciones con los colegas, con los compañeros de trabajo, son cada vez más difíciles. ¿Pero quién dice esto? ¿Quién ha preparado estas preguntas? Ay, 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 que Dios me libre. Se dice que todo es difícil. Repite la pregunta, repítela, repítela. Claro, el mundo laboral y sobre todo el de la moda es extremadamente competitivo y exigente. Este es un elemento ya negativo. Las relaciones con los colegas, compañeros de trabajo, son difíciles. Otra, segunda, son un caos. Vale. Tercero, me pregunta, ¿cómo podemos seguir siendo hombres? Sin ingenuidades, pero también sin cinismo. Bueno, ya quieres tirar esta pregunta. ¿Y aquel profesor que te ha aconsejado que me hagas esta pregunta? Pues no lo escuches. Dile, ya no te quiero escuchar. Tendría otra pregunta. Vale, pues vamos a ver. Muchos de nosotros se están acercando al mundo laboral ahora. ¿Cómo podemos mantener una vida privada? Es decir, un deseo de tener una desea, pero también amigos. ¿Cómo podemos compaginar esto con el deseo de vivir un buen trabajo? Esta pregunta es maravillosa. Ante todo, quisiera decirte que vosotros los jóvenes habéis sido acostumbrados a mandar miles de currículos al día. Nosotros recibimos 70.000 al día, al año, perdón. Tenemos a personas cuyos currículums se tiran. Pero intenta mandar tu currículum a 3 o 4 empresas. Ve físicamente, no lo envíes solo por correo. Si tú vas físicamente, es diferente. Mira lo que ocurre. La gente se levanta a la mañana, envía miles de correos con currículums. Luego veremos si las cosas cambian. Y además no es verdad que el trabajo es así. De ser así viviríamos en una sociedad muerta, pero no es así. Nosotros somos 1.700 personas que trabajamos, donde si una persona le ofende a la otra persona, automáticamente la sacamos del trabajo, la despedimos. Eso a pesar del trabajo, del papel, del sexo. Hay muchas personas buenas que trabajan bien. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que todo es difícil? Este es un preconcepto. ¿Más exigentes? Sí, es verdad, debemos ser creativos, rápidos, veloces, motivados. Genghis Khan decía que lo que los soldados no romanos hacían en 10 días, él lo hacía en 2. Vivimos en una sociedad rápida. Eso no significa que es veloz. La rapidez es diferente con respecto a la velocidad. Por eso debemos ser rápidos, no veloces, geniales, creativos. Debemos saber que podemos producir solo algunos manufactos porque otros ya no son producibles en Italia. Entonces, estos manufactos tienen que tener la fascinación, es decir, dónde se han producido, cómo se han producido, cómo los presentamos, pero no podemos decir que cuando nos movemos en el mundo no nos miran, porque no es verdad. Yo no tendría miedo. Y después hay otra cosa muy importante. En el año 72 se decía que el 76% de las personas iban a trabajar como obreros. Nosotros, de 15 directores, 11 son obreros ahora. Ahora 100 de cada 100 son directores. ¿Y eso? Un amigo mío me ha dicho, yo he sido director de la empresa, estudia para ser director y quisiera dirigir, quisiera ser manager. Yo quisiera dirigirte algo, pero no te lo voy a dirigir, mejor que no. Tú has estudiado para ser estilista. Has estudiado para dirigir. Intenta de forma humilde, como los franciscanos, a presentarte en la empresa, empezar desde cero. ¿Sabes quién son los más importantes en mi unidad?
parte en la que yo trabajo, trabajar en la empresa, en el sector de las expediciones. Perdón, de las reparticiones. En cambio, ahora se han convertido en personas importantes, ¿no? Entonces, intentemos ser un poco más humildes, más tranquilos. Si tú entras en la empresa de forma amable, los menos jóvenes se acercarán a ti, te enseñarán los truquillos, pero si tú llegas de forma presumida, nadie te mirará, solo te harán trampas y bromas. Yo siempre me he divertido en mi empresa porque todavía hoy lo hago. 14 por 14 y me he resultado. 14 por 14, se olvidan. 13 por 13, ¿ves? No lo saben. La matemática, a ver si lo sabes. 13 por 13, ¿cuánto? Muy bien, no está mal. Pero si tú sabes cuánto es 13 por 13, sabes también cuánto es 1269 por 1324, más o menos, ¿no? ¿Entiendes, verdad? El ser humano debe conocer la matemática. Esto es lo primero. Y después, la filosofía. Arquímedes, ¿qué es lo que decía? ¿Quién era Arquímedes? Arquímedes era el primer gran genio de la época actual. Gran matemático, ¿eh? Genial. Por tanto, cuidadito, ¿eh? Seamos más humildes. Habéis estudiado por aquello, pero no podría ser también una maravillosa ama de casa, cocinera, yo qué sé, costurera, aún habiendo estudiado algo diferente. En cambio, ahora, si 100 personas que participan en estos cursos dicen que quieren ser directores, yo veo que hay profesores impresionantes. Baste con pensar en los de economía, y de esos ya piensan que las cosas deben ir de forma perfecta. Piensan con diagramas. Oye, entonces, intentemos quedarnos con los pies en el suelo, seamos, claro, amables, tranquilos, pero humildes. El mundo entero invierte en vosotros, los jóvenes italianos, porque sois los mejores del mundo que pueden gestionar la no linealidad de las cosas. Y esto es algo especial, la no linealidad de las cosas. ¿Habéis entendido lo que nosotros tenemos? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Tú te has quedado un poco trastocado, ¿eh? No tengáis miedo, venga, pero sed un poco más humildes y no os escuchéis. Tu padre quiere que tú hagas algunos trabajos, pero tú otros. Cuando yo empecé a trabajar con el cashmere, le gastaba bromas a mi padre porque él iba a trabajar a las 7:10, yo volvía del bar a las 7, porque nosotros vivíamos y yo vivía en el bar, ¿eh? Volvía a las 7 porque mientras desayunábamos, vosotros los saben que nos llamamos babbo, papá, y le digo buenos días, papá, y buen trabajo. Y no os digo lo que me contestaba, no os lo puedo repetir aquí. Después se iba a la cama hasta las 2:30, mi mamá venía y decía, a las 2:30 cocino pasta, y lo decía muy despacito para no despertarme. Cuando yo le dije, querido papá, voy a crear camisetas de cashmere, él me dijo algo que es, yo no he entendido de qué estás hablando, pero que Dios pueda ayudarte, que Dios esté contigo. Intenta decirle a tus padres cómo está hecho esto. Le dices, un padre te dice, ¿cómo está producido esto? ¿Dónde está producido? ¿Por quién? Intenta debatir de esto y ya verás qué ocurre. Es muy interesante. Confíen en mí. Abbiamo ancora 5 minuti. Tenemos todavía 5 minutos. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna persona podría venir aquí. Incluso esas preguntas difíciles. No, esas pesimistas. Como mi tío que murió el año pasado con 94 años, que cuando me veía me decía, ah, ¿qué te tengo que decir? ¿Cómo será nuestro fin? Para vosotros, vosotros no os dais cuenta. Es así, es así. Bien, ven acá, haces la pregunta. La primera parte de la vida es el instinto hasta los 18 años. Pues después de 18 a 45 es el autismo. Todo cambia, de los 45 a los 60 te organizas y después de los 60 no te están bien nada, nada. Mas no a mí, a ti. Es la edad que es así. Nos lleva a hacer esto. Por eso no nos escucháis. Y emprended vuestro camino. Venid.
Salve. Ciao, ¿qué es más bello? Quería preguntarle, habló tanto de normalidad, de ser personas buenas, y quería preguntarle qué cosa entiende por ser una persona buena. Porque, como soy yo, he probado no ser no tanto educada, sino verdadera, de no ser normal, de no ser educada. De por Dios, esto es muy grave. Gracias. Oh, mira, yo creo que en estos 30 años cometimos un gran error otra vez. Nosotros cambiamos, intercambiamos la educación con la instrucción, con aprender las noticias. El ser humano educado es un gran hombre. El ser humano solo instruido no resuelve nada. El ser humano es un ser humano instruido y ya está. Por eso tenemos que comenzar en primer lugar por la educación y después por la instrucción. Es aquí que tenemos que repartir. Tú no puedes decir, yo no soy educada. No, de por Dios, no. Tú tienes que decir, yo soy muy educada, alegre, divertida. Fuiste educada. ¿Tienes miedo de qué cosa? ¿De qué cosa tienes miedo? Que tienes que volverte quién sabe qué cosa porque tus papás te educaron. ¿Quién sabe cómo? Seamos normales, seamos muy educados. Cuando yo iba a escuela, se preocupaban de la educación, no de la instrucción. Yo no me preocupé de la instrucción. Puedes incluso no conocer una ley de la matemática, pero si eres educado, eres un ser humano especial, estoy seguro. La educación es también educarse a la sensibilidad humana. Oh, ¿todas mujeres? Porque las mujeres en los últimos años son geniales, lo sé, lo sé. Yo no quiero hacer una pregunta. Quisiera solo decir que lo sé, lo sigo desde hace tantos años. Vine incluso a buscarlo, a ver lo que hizo para Solomeo. Yo quiero decirle gracias. Porque no soy joven, pero mi familia, mi generación, esperaba desde hace tanto tiempo que alguien de su generación dijera las cosas que está diciendo a nosotros ahora. Esto me gusta, pero yo os tengo que decir seriamente que estamos viviendo un renacimiento. Y en esto, Italia está más adelante de los demás porque tenemos necesidad de una especie de nueva humanidad. Y de esto estoy seguro, de un modo de ponernos delante de las cosas distinto. Somos una Italia especial, orgullosa de ser nosotros. Pero no lo tendría que decir porque... Pero me dieron, el presidente de la República me dio dos regalos que me emocionaron. Hace 5 o 6 años me dieron el caballero del trabajo. Es mal educado decirlo, pero me emocioné. Pero en febrero del año pasado me dieron el caballero de la Gran Cruz. ¿Saben qué está escrito allí? Por haber honrado la República Italiana. De por Dios, regresé donde mi papá, le dije, papá, mira, aquí está escrito, por haber honrado la República Italiana. Entonces, entonces eres más que un honorable. Pero entendéis, por haber honrado la República Italiana, podemos regresar a ser ciudadanos orgullosos. Lo que hacíamos hace 2400 años, discutíamos de filosofía. Habían pueblos que hace 1000 años comían la carne que se calentaba debajo de la silla del caballo. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. De por Dios. Tomemos un poco nuestro valor. Ser humanos sabiendo que el mundo ha cambiado, y cuando alguien os diga que no somos la séptima potencia mundial pero somos la octava, ok, pero hace 30 años yo fui en China y no os puedo decir que los chinos viven como animales. Yo he visto seres humanos que viven en las cunas de los perros como animales. Ahora no somos así, pero somos un país muy bello. Somos seres humanos muy cultos, tenemos respeto por las mujeres. Quizás más que los demás, porque nosotros fuimos quizás los primeros
creo que fuimos los primeros, quizás es una tontería, que dimos el derecho de votación a las mujeres, pero estuvimos entre los primeros. ¿No? Ah, fueron los ingleses los primeros. Ok, tenía la duda, pero ok, fueron los ingleses con el genio de esta señora. Pero estamos hablando de las mismas fechas. Pero no podemos decir que no somos un pueblo especial. Yo creo que nosotros somos un pueblo especial y me gustaría imaginar que la creación nos ilumina. Porque mirad, os digo solo esto. El sentido de la vida, nosotros tuvimos el terremoto en Norcia. Fui a encontrar al padre Kasia a los benedictinos. Si queréis reencontrarnos con vuestra alma, id a los benedictinos de Norcia. Me viene al encuentro padre Kasia, emocionado, con los ojos iluminados, con todos sus 7 monjes, y me dice: ¿no estamos llorando por nuestra ciudad como le sucedió a San Benedicto cuando en el sueño imaginó que su monasterio sería destruido? Pero recuerda, mientras Jerusalén la destruye Nabucodonosor, ahí está Baruch, el chico que está cerca al genio de Jeremías, el profeta, y le dice, Baruch, protege esta carta donde está escrita que tú eres el propietario de este pequeño pedazo de tierra, porque desde allí debe recomenzar el renacimiento de Jerusalén. Nosotros estamos en un momento de renacimiento espiritual, moral, civil, y no tengo dudas que este es el siglo de oro. Mirad, este es el siglo de oro donde todo lo que hagamos tiene que unir la mente y el alma. Que la creación nos ilumine. Gracias, estoy muy orgulloso. Gracias. Entonces, os agradezco muchísimo. No tenemos espacio para más preguntas, pero os digo que me impresionaron muchas de las cosas que dijiste, que se ve que lo que dices no nace de frases que has estudiado, sino de una experiencia. En particular, cuando hablabas de tu familia al inicio, por lo cual me fascina mucho porque es verdadero. Gracias. Pero ser felices, se tienen que hacer bromas. Yo en mi último libro, en un libro, fuimos al Japón, en una empresa donde trabajan 20.000 personas, donde había un gran reloj sin vidrio. Y entonces todos los chicos japoneses y me preguntaban, ¿qué broma quiere hacer? Y puse una hora más adelante. Y entonces, en la mañana después, cuando llegaban los chicos con el badge y querían entrar, y era impresionante ver su cara cuando se daban cuenta que la hora de su reloj y la hora del reloj en la pared no coincidía. Es impresionante. Gracias.